Bitácora de Nitro 18. Estoy aquí en mi cuarto sin luz actualmente, pero miren la ciudad. Ajá. Hay luz por acá, pero no por acá. Y menos hay luz por acá. Es algo que quería comentar. Los veré muy pronto. Sé que no se va a notar mucho, pero estoy en el baño y la verdad con este corte de luz se ve actualmente algo muy aterrador este baño. Muy perfecto para grabar una película de terror, realmente. Hasta pronto, chicos. Actualmente en la cocina y no ha venido la luz. Es tan raro, pero hay que acostumbrarse a esto. A pesar de que el lugar está sin luz técnicamente, toda la casa, siento que esto me recuerda a una historia de terror que me contaron hace mucho tiempo en mi escuela, pero no es la gran cosa tampoco, supongo. Muchachos, la aventura se ha terminado, la luz ha vuelto y pues yo soy la luz técnicamente porque tenía prendida la luz de mi cuarto y mi familia se dio cuenta de eso y dijeron, ¡eh, la luz! ¡Ah! Y pues estaban muy felices y yo pues también estoy algo animado porque voy a tal vez volver a grabar algunos videos y también a ocuparme de ciertos asuntos que son míos. Aquí está mi micrófono, mi cámara y mi computadora y también mi teclado, mi CPU, todo técnicamente, donde grabo mis videos. La verdad, a pesar de todo, la ciudad se sigue viendo hermosa, con o sin luz. Ha sido una experiencia un poquito aterradora, pero es algo que pasa, que siempre se nos va la luz y tenemos que arreglárnoslas como podemos y como tal vez podemos y debemos. Así que si has llegado a esta parte, pues gracias por ver. Ha sido un placer. Nos vemos, muchacho. Transfórmate y avanza.